Hey, ¿qué pasa, hipotes? Sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. Este día vamos a conocer un poquito más de una pequeña amiga japonesa que anda por acá, por el país. Ya lo vieron en la miniatura, ya lo vieron en el título. Ando un poco cansado, la verdad, se me ven como con ojos así como. Pero hoy vamos a hablar un poquito más con Nina, vamos a conocerla. Le he traído ahora. La ideal era llevarla a Santa Cruz, pero está súper lleno. Así que nos vinimos para Tres Piedras. Hola. Qué bonito es todo. ¿Verdad? Es casi la misma vista del otro lado, pero esa. Y milagro que está despejado ahorita actualmente, porque normalmente no se ve nada. You can see. You can see. You can't see. Well, Hay muchos lagos. sí. Sí. Ese es el de Ilopango. Este café, ¿no? Unos momentos después. Y bueno, ya llegamos ahorita aquí a Tres Piedras, porque Santa Cruz estaba demasiado lleno, demasiado lleno. Actualmente igual Tres Piedras está vacío, está tranquilo, pero siento que se va a ir llenando más tarde, porque ha hecho buen día sobre todo. Ahorita estamos aquí con Nina, que... ¿Tú qué quieres? Café Pienso o algo. que café, necesito café, Ok, le ¿no? vamos a dar café a Nina. Sí. Y para que más o menos me vaya conociendo con el tema de los precios, yo nunca he venido aquí tampoco y no siento que no están nada caros. Frappé 3.50, el café mochaccino $2, micheladas, bueno, la botella de vino 18, pero al final de ahí la cerveza está barata, la soda $2. No está caro, no está caro. Y para hacer en una ruta panorámica también, porque hay otros lugares aquí donde sí es súper caro. Pero bueno, vamos a ir conociendo un poquito más de Nina. Nina, veníamos hablando un poquito, ¿verdad? Ok. Hola, Hola. cuéntame, ¿cómo ha estado tu viaje en El Salvador? ¿Cómo he estado? Ajá. Me encanta acá. Sí, estoy en Santa Ana para ya 2 semanas, porque me encanta. ¿Cuánto tiempo estarás? How long? How long? 2 semanas ahora. No, más. Ah, más de 3 semanas. 3 semanas. Sí, yo decidí y yo compré 5 aviones, había un boleto de aviones hace 3 días. Yo decidí, yo necesito plan. Y yo compré chiquetas y voy a salir en 3 semanas. 3 semanas. Y luego de acá, ¿hacia dónde vas? Voy a México México. y luego voy a Estados Unidos, Los Ángeles y luego Japón. Yo tengo un video, un vivo en mi canal acerca de por qué y cuándo yo voy a salir a El Salvador. Ah, okay. Sí. Okay. Pero te está gustando El Salvador. Me encanta. Yo no quiero salir, pero porque mi visado expire en 3 semanas. Así es posible, pero hay mucho tiempo yo no regresar a Japón, entonces yo quiero regresar a Japón un Te poquito. hace falta un poco. Sí. ¿Hace cuánto saliste de...? Hace un año yo salí a Japón y yo quiero ver a mi mamá y yo quiero comida de mi mamá. Sí. Aunque ya te gustaron las pupusas. Me encanta pupusas. Ya fuimos a pupusas, capital de pupusas se dice. La llevamos a Oloquilta. Ajá. La llevamos a Oloquilta, que es un pecado que no, bueno, lo van a tener en el canal de Nina, que nadie lo había traído a Oloquilta y de todos los que habían ido le habían llevado a otros lugares. Pero fue a conocer donde es la pupusa más grande del país. Y ahorita andamos aquí en la vista panorámica de Santiago, Texacuango, si no me equivoco, pero está al lado de Ilopango. Qué ¿Y bonito. qué te parece ahorita aquí la vista de acá? La vista, ¿qué te parece? Sí, me encanta. Es tal vez el más mejor view yo vi en El Salvador. Sí, hay muchos lagos acá, ¿no? Sí, hay mucho Sí. lugar acá. Sí. Bueno, vamos a solicitar ahorita el café para ir aflojando un poquito más, volviendo del sueño. Y vamos a seguir hablando con Nina. Vamos a preguntar un poquito. Esto no va a ser un café con, porque el café con es en One Expreso. Pero va a ser una entrevista o conociendo un poquito más de Nina, porque muchos me lo habían pedido y por eso hicimos tiempo ahora que es domingo. Así que vamos. Ahorita estamos planeando para mañana ya, porque mañana es en Santa Ana el carnaval. Así que y todos creo que mañana va a ser un junte.
el Pato, va Larín, va Fran, va Soya, todos van a andar allá, Cardi, creo que también va a ir a Santana, no sé, la verdad, todo va a ser un junte heavy, y es en la noche, y lo peor que es carnaval, es party, así que, ni modo. Pero bueno, ahorita ya nos trajeron los cafés, yo necesito activarme, me voy a tomar un cafecito un ratito y vamos a ir hablando. Unos momentos después. Bueno, ya reviviendo un poquito, vamos a ir hablando con Nina un poquito para conocerla un poquito más, para ver cómo le ha ido. Me estaba contando de que fue a Santa Ana el primer día. Hay una cosa que me parece bien interesante para que ustedes lo sepan. Cuando un turista viene al país es bien difícil el tema de moverse, movilizarse. Y Nina ha sido de aventurarse a irse en bus. ¿Cómo has hecho, Nina, para moverte? ¿Cómo? Yo tomo autobús. ¿Autobús? Mucho. Hasta Santa Ana. Yo tuve autobús, dos autobuses en Santa Ana. Estoy acá. Pero bueno, ¿me contabas por qué decidiste visitar El Salvador? Ah, porque yo me encanta los volcanes. Y cuando yo estaba en Antigua Guatemala, muchas personas me recomendaron acerca de qué bonito es el volcán de Santa Ana. Y yo estaba como, solamente dos noches voy a Santa Ana. Y voy a subir el volcán Santa Ana y luego voy a hacer go to Honduras. Ajá. No sé qué pasó, pero todavía estoy aquí. No, sí, solo venía dos días. Sí, solamente dos noches es mi plan, pero ya casi, no, ya más de dos semanas. Sí. Y todavía le falta una tercera. Y me decías de que ¿quieres volver a subir el volcán? Ya lo subiste el volcán, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo quiero ir otra vez. ¿Otra vez a Santana? Sí, pero yo no tengo video de mi canal acerca del volcán Santana porque necesito hacer muchos subtítulos, pero muy pronto. Muy pronto, canal, sí. Pero grabaste, es tu experiencia en el volcán. Sí, qué bonito experiencia. Ajá. Yo tuve. Yo fui muchos volcanes en mi vida, pero este volcán Santa Ana es como top. Ajá. Muy bonito. Me contaba Nina de que ella ha tenido la oportunidad de subir varios volcanes. ¿A subir más volcanes? Sí, yo quiero. Yo estaba en Indonesia y este tiempo yo subí volcán para mi primera vez en mi vida. Y yo es como, qué bonito. Es como, estoy en martes. Estoy en martes y como es like un mundo diferente. Since then, luego yo quiero subir más volcanes. Entonces esa razón estoy aquí en este país. ¿Y qué países has visitado o has estado? Antes de acá. Yo fui 35 países, no, mainly Asia y Europa, y acá es México, Guatemala, El Salvador y Belice. O sea que no es, así como que primera vez que sale a viajar, sino que está haciendo más contenido. O sea, está bien chivo ese trip de andar conociendo lugares y aparte con el tema de los volcanes, que eso no cualquiera le gusta. Miren, ahorita en la plática que estamos teniendo aparte, salen buenas preguntas, pero como estamos ahí aquí hablando, todo, me estaba contando Nina de que tú eres programadora. Sí, soy programadora. Yo hiciste antes PHP, JavaScript, Framework, jQuery, pero ahorita es como más management, freelance. Pero me odio mi trabajo. La programadora no es para todos. No es para todos, pero yo escogí este trabajo porque el más importante para mi vida es que yo puedo viajar. Si necesito un buen trabajo donde yo puedo trabajo en línea. Y programadora es muy mejor. Entonces yo escogí porque yo quiero viajar. Pero me odio, entonces yo quiero cambiar mi trabajo a YouTube. ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages? Tres. Tres. No. Okay.
uno y medio. Ajá, ¿el español estás? Yo hablo como 90% de inglés, yo hablo 20% de español, uh-huh, y 100, más de 100% de japonés. Ah, ok. Sí. Vamos a hablar japonés, porque I'm good at it. Bueno, ahora le voy a dar un poquito como el recorrido del café donde estamos. Se llama Tres Piedras. Actualmente está bien lleno, pero Santa Cruz estaba que cola, día. Y aquí estaba, hay espacio todavía. Es buenísima opción. Creo que no le envía nada que ver a Santa Cruz. Nunca he venido aquí a Tres Piedras, pero está bonito, está bonito. Y los precios ya se los mostré ahí, creo. Si no, sí creo que los mostré. Pero antes de pasar, Nina, ¿has pensado volver luego al país? Sí, definitivamente, porque me encanta este país, hay muchas cosas y las gentes, es muy importante para mí. Hay algunos países no me gusta porque la gente es, pero acá me encanta porque la gente es muy amable para extranjeros y ellos son como muy, muy bienvenidos a nuestro país. Cuando ellos como bienvenidos a nuestro país, eso significa que ellos les gustan sus países. Y ellos tienen pride para sus países porque ellos saben, ustedes saben que qué bonito este país. Y me encanta esta actitud. Me siento muy como welcome, bienvenidos. Bienvenido. Sí, entonces voy a regresar pronto. Sí. Porque yo decidí que yo no voy a Honduras, porque yo quiero más tiempo de acá en El Salvador. Si yo voy a Honduras, es menos tiempo yo puedo quedarme en El Salvador, porque mi visado, sí. Entonces, pero yo quiero ir a Honduras en algún veces. Y cuando yo voy a Honduras, yo voy a El Salvador también. Ah, ok. Está buena esa opción. O sea que no va a ser la primera vez que vamos a ver a Nina por aquí. Ya vamos a usar el café ahorita, pero espero que hayan disfrutado de esas pequeñas preguntas que muchos me estaban diciendo que invitar a Nina a un café. Y aquí andamos. Vaya, le explicaba de que Tres Piedras tiene un buen espacio y no es paja. O sea, tiene esta área donde se ve todo esto para allá, va, pero eso ya lo está viendo. Aquí se ve bien romántico para ponerse el look. Esta parte de acá, que es como un jardincito. Si llueve, sí es como que bien difícil, ¿verdad? Pero esa es la parte. También creo que pueden bajar. Pero está bien chulo. Y allá está una cosita que creo que no sé si la grabé. Ah, como donde estaba Nina. ¿Dónde estaba Nina al principio? Está bien chulo. Y también hay una parte miradora allá arribita, pero es encerrado, es como cerradito. Está chulo. Los precios están bastante competitivos en todo. Así que eso. Y bueno, se lograron percatar de que andaba destruido mentalmente, de la cansado y todo. Pero logramos conocer a Nina. Lastimosamente se me olvidó hacer el final del video, pero estoy aquí, por lo menos en la Dan del Futuro, haciéndoles ya un poquito más recuperado. Ahora ya vamos para Santana por la tarde. Hoy voy a volver a ver a mis amigos. Tengo rato, me había dado un break de 2 semanas. Luego lo van a entender un poquito más a detalle por qué me había dado ese break. Algunos ya lo han de imaginar con que les digo break. Pero en este caso vamos a ir a Santana. Vamos a ir a conocer varios lugares, vamos a ir a dar un par de vueltecitas ahí. Así que espero que les haya gustado esta pequeña, como conociendo a Nina. Fue un poco difícil con el tema del idioma, porque, o sea, obviamente yo no hablo japonés y mi inglés está muerto. Muchos saben que yo lo entiendo súper bien, y es donde estuvo un poco más fácil llevarme con ella, porque yo le entendía todo. A la hora de preguntarle era como que difícil, pero también ella me comprendía con todo y mi problema a la hora de hablar inglés. Pero la verdad que fue muy agradable conocer a Nina. Posiblemente hoy también la veamos en Santa Ana. Y esperen ese video aquí en el canal en Santa Ana, que ya grabé unas partes.
Les voy a dejar un adelanto por aquí, tal vez. Para que, se lo voy a dar de adelanto para que lo vean. Así que al final, desde que yo termine todo esto, recuerden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima y lávense las manos porque seguimos en pandemia. Hoy sí, bye. Y este día pues me acompaña Sal. Llevamos como 20 minutos para más, creo.